Hay algo que me atrae y que impacta. Nuestra historia sucede en el 68, sucede el día de la inauguración de las Olimpiadas, sucede 10 días después de la masacre de Tlatelolco. Es un departamento que cuenta la historia de un país hasta cierto punto. Y lo mismo, esto, y vienes acá de regreso con él. Y es cuando se le encuentra con la pistola. Sí, exacto. Se llama La soledad y el juego, pero hay un sentimiento de desolación que, bueno, que creo que fue lo que más me atrajo, ¿no? Cómo poder llegar a generar ese sentimiento de desolación. Es una metáfora la historia en sí. Se habla un poco como lo que es el pueblo mexicano y se habla un poco de lo que es el gobierno durante la época del 68, ¿no? Y cómo estas fuerzas de alguna manera chocaron en Tlatelolco durante esos 10 días de las Olimpiadas. Y al mismo tiempo, pues está los niños, ¿no? La gente nueva, ¿no? ¿Qué terminó siendo? Hola, Valentino. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nuevo cuarto? ¿Tu nueva casa? Y trabajar con un niño, siendo un protagonista en un espacio limitado, pero al mismo tiempo, pues muy grande. Ay, ay, ay. Hola, cachetito. Hola, hermoso. ¿Eh? Hola, hermoso. ¿Cómo estás? Era interesante la postura que mostraba, que eran dos personajes que estaban confrontados dentro del mismo sistema ideológico, político, social que se estaba viviendo ahí, ¿no? El personaje que es el policía, que es el esposo, y la esposa, que es una activista estudiantil que está dentro del movimiento. El personaje de Clara se está desvaneciendo, ¿no? Tal cual, o sea, tiene una hemorragia interna, un derrame interno, y había como todo un trabajo de trabajar con el cuerpo, con la debilidad, con el sentirse mal, con estar tosiendo sangre. La parte emocional, ¿no? De, bueno, ¿qué está ocultando? ¿Qué le puede decir a su marido que no? El marido es policía, entonces está yendo ese día a los Juegos Olímpicos. Me hubiera gustado que viniera conmigo en la inauguración. Trabajamos mucho las contradicciones. El final para mí era un final desolador, ¿no? Sentir que realmente el niño es el pueblo mexicano y termina solo. Se muere el idealismo y el gobierno nos abandona.